¿Qué onda, amigos? ¿Qué tal? Pues aquí ya con otro video de Dragomanía. Y pues bien, estaba a subirlo hasta el sábado en la tarde o domingo, porque mañana no voy a estar, o sea, mañana sábado. Pero pues igual y lo voy a dejar subiendo ahorita en la noche y lo publique, no sé si hoy mismo o ya mañana temprano antes de irme a la uni. Vamos a ver. Primero, como pueden ver, tengo casi 20.000 de estos, pues 19.300, pero todo aquí tenemos mucho que hacer, ¿no? O sea, recolectar oro. Lo que otra puedo hacer. Reunir comida, pues no, porque hay que esperarse una hora y media todavía a que salga. Ganar batallas, pues solo me hace falta una y otra no tengo. Entonces, bueno, me voy a esperar tantito, cruzar dragones en 2 horas. Las criaturas, pues cuando se les dé la gana de salir y alimentar dragones, es así puedo. Y aquí en alimento se preguntarán, pues miren este cagadero que tengo de dragones de fuego. Aquí es donde he estado haciendo mis dragones para engorda. Y aquí ya los reviento. Vamos a vender 2. Y va el siguiente. De una vez lo ponemos. Y antes de que lo alimentemos, vamos a poner a su carnal. Ahí está. Porque ahorita tenemos que alimentar bastante. Ya les digo que yo, para no gastar comida en vano, lo subo hasta nivel 10 y ya de ahí cambio a otro dragón. Así ya no gastan tanta comida. Igual podría ser de nivel más bajo, pero pues sería hacer muchos. Ay, me emocioné y puse de más. Ya nos hace falta 108 más de comida. Ahí va el siguiente. No está bien, ahí hay un nivel 13 que igual se me pasó a la mano y le di de más. Más o menos por aquí. Ahí está. Y bien, ya 20.333. Ahora sí, vamos a ver primero, vamos a ver qué nos está ofreciendo este men. Y pues bueno, esta pues es la única como que valdría un poco la pena. Un millón. Otro millón. Yo también pues tengo muchas. Una, dos. Esta no, y esta aún la voy a pensar. Vamos a ver ahora sí a lo que hemos venido. Bueno, tenemos la oportunidad de ganar este dragón. Entonces vamos a ver si ahora sí se me da. Pero pues es de gastar oro, entonces. Vamos a ver cómo están estos locos. Miren, 5 mil millones, no mames. A ver, del lugar 1 al 10. Ahora sí que el más jodido se ha gastado 3.700 millones. O sea, ni en pedo voy a llegarle a ganar ese güey. Entonces, pues ya. Me limito a gastar oro. Ahora sí vamos a avanzarle, a ver cuánto podemos avanzar con todo lo que juntamos. Estos menes lo hacen. Pues aquí este lo reventamos sin problemas. Con el buen nato. ¿Y para qué camino nos vamos? Pues camino que sea, este es el más feo que veo. Solo hay uno. Así que, total, vámonos por acá. Al final de cuentas voy a tener que pasarlos todos, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No hubiera entrenado a mi Hermes. Vamos a empezar a sacar la magia con las furias de dragón. Que si no, sí se muere con la punción. Ahí está. Lo único que quiero es que me dejen vivo a Ares para que lance un ataque de divinidad. Bueno, que le dé la bendición. Ahora sí que le dé su bendición a mi dragón este.
Ahí está. Pues aquí veamos si ya con las dos funciones se muere. Bien, pues. Este men no le va a hacer nada. Pues ya casi nada más por echar el ataque. Es un ataque fuerte y no le baja nada. Pero ahora sí, ya le damos el golpe final. Y no sé, que no se me olvide entrenar ahorita a mi Ator. Creo que también lo van a pedir de nuevo. Más seguro. Sí, miren. Vamos a darles otro entrenamiento. Está 500 mil, pero pues ya lo tenemos entrenado, más mamado. Y ahora sí, se lo reviente. Pero igual vamos a usar otra furia. Tenemos de sobra, ya les mostré que tenía demasiadas furias. Ay, no, ahora sí hice bien poquitas. Pero bueno, no importa, a ver si se va. Este gordito, hijo. Eso sí no me gustó, ya me lo dejaron ahí aturdido. Vamos a tener que usar el bug. Vamos a tener que usar aquí las furias. Vamos a lanzarle aquí su poder a mi Hermes. Y no me hagas eso porque ahorita no va a atacar este. Muere, maldito. Uf. ¿Vieron? Estuve a punto de que me reventara. Hubiera sido un terrible fight porque hubiera tenido que esperarme. Ay, güey, hizo 600 ya por avanzar. Hubiera tenido que esperar media hora. Oye, sí me cobró mucho este men. Golpes nada más. Que se muera. Que los infecte, no. Pues, la verdad no me quiero arriesgar. Así que vamos a lanzarle otra. Más que nada porque quiero que este hombre lobo, bueno, este dragón lobo, se muera y me infecte a este. Ahí está. Bueno, ni era necesario yo, pero se hubiera muerto. De igual manera. Igual ahorita le doy aquí el golpe final con Hermes de nuevo. Y lo abrimos. Me gasté prácticamente 4000 en estos pedacitos, ¿eh? Vamos ahora por este camino. A ver qué tal está. Aquí se vuelve a separar. Tenemos estos tres caminos. Vámonos por este. Total, ya si no me sale nada ahí, pues ni modo. Como les digo, al final de cuentas, pues sí quiero ya pasar al nivel 6, pero también quiero todas las llaves, ¿no? Entonces, quiero todas las piezas del dragón. El dragón este, así que, pues, vamos a tener que rifarnos todo. Avientos. Ay, ¿a poco no te mueres? Ya sabe, perfecto, se tiene que morir. Ahí vientos. Ahora este men. Yo creo que eso no va a ser necesario. Vamos a echarle todo a este. Porque yo creo que es el que se va a morir más fácil. Ahorita con las funciones y mi buen Ares, que le baje aunque sea poquito. Muere, maldito. Ahora el problema es que este no le va a bajar nada, lo más seguro. Hijo de su madre, sobrevivió y ahora ya tiene que morir por la punción. Ahí está marcado. Otras dos peleas más están un poco interesantes, porque es lo chido que, o sea, sí están complicadas, pero no imposibles como cuando me salían del nivel de mi dragón más alto. Si no, ahorita me hubieran salido de nivel 90, no, pues,
De plano, se hubieran violado a mis dragones. Ay, tenía que haber usado furia. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Deseadme suerte. Ahora tengo que concentrar con estos dos puñetas, que son los que... Ahí está. Como debe ser. Bien muertos. Por un poco pensé que posiblemente me iban a poder ganar. Es que de repente sí se cagan y me matan a mis otros dos dragones que vienen aquí de refuerzo para hacerle paro a mi Hermes. Este sí se muere. Y maldito. Lo voy a matar para que de una vez lo pestie y ya esté envenenado. No sé si sea necesario usar otra furia, no creo. Como la verdad no creo que se muera. Vamos a darle así. Como ya no va a pegar. Ya no va a pegar fuerte y ahora sí ya lo reventamos. Vaya, y eso que trato de avanzar lo más rápido posible. Y siempre sí se hace bastante tiempo en estar haciendo estas peleas. Yo creo que no voy a poder hacer muchas más. No me van a alcanzar los regalos para pasarlo. Yo creo que alcanzo a abrir este cofre y posiblemente otro, pero si no me sale en dos cofres, ya yo creo que hasta el siguiente video. De todo modo, si no me sale en este video, pues a lo mejor ya estaría subiendo un video cortito, nada más consiguiendo la llave, y ya me esperaría pues unos cuantos días para juntar y avanzarle al nivel 6. Pues bastante para que valga la pena el video. Vamos aquí. Bueno, Tota se va a morir con el veneno. Es que no hay problema. Aquí va la siguiente pelea. Ota Hermes me está ayudando bastante. Se está ganando que le dé unas croquetas y que lo suba a nivel 90. Si se rifa chido en este evento, se lo va a ganar. Aquí pues el problema es que es puro ataque débil y ya me lo dejaron amenazado a mi dragón, entonces tengo que usar furia de dragón para que no tengan oportunidad de victoria. Pero si la atinara, sería mucho mejor. A ver. Bueno, total. Ojalá y se mate a este contraataque. Ya solo hace falta matar a este feo. Que vaya que ha sobrevivido, ¿eh? Ya cuando tenga mis dragones al máximo ya no habrá problemas. Pero todavía para eso va a faltar bastante. Y aquí otra pelea. Vaya que sí se hacen tediosas. Vamos, vamos. No se quería sin furias de dragón. Yo creo que no lo pasaba. Porque sí están algo fuertes. Más que nada porque solo tengo un dragón que les puede hacer frente. Vamos a usar otra. Y ya después cuando tenga mis dragones a full, no voy a gastar ya furias. Que no va a ser necesario. A ver si se muere con uno perfecto. No. Se salvó, pero por muy poco. Bueno, este ya lo reventamos. Y este se tiene que morir con uno perfecto. Ahí está. Y ahora sí, ya nada más avanzar. Como si no hubiera un mañana. Suerte, suerte. No, maldición. Entonces todavía nos quedan. Aquí se vuelve a bifurcar el camino. Pues, vamos a avanzarle por acá.
Nada más que si sí, ya va a quedar un poco largo el video, no quería que durara tanto porque lo quería subir ahorita, pero si no lo voy a dejar subiendo en la noche. A ver si mañana me da tiempo antes de salir de publicarlo bien. Vientos, vientos. Y ahora, eso me gusta cuando no tienen planta de primer elemento base. Así mis golpes ya no son ataques débiles. Quién sabe si pudiera matar a ese. Que la punción. Bueno, que ya no tuviera que gastar un poder en ese. Pero se ha salvado. Ay, no puede decir que no le baja nada. No, pues es un ataque que no sirve. Vamos a ponerle esto aquí. Ese tampoco le hace nada. Pero ese ya con la bendición tiene que poder. Otra pelea. Igual estoy pensando que si ando terminándolo. Espero que sí. No, que sí, sí he estado un poquito complicada estas batallas. Bueno, más que nada tardadas. Porque sí, sí han estado esos dragones un poco a la defensiva ahora sí. Igual está bien porque no le ya le iba a perder el hilo por asesinar dragones. Pero aquí ya revive y ahora se muere. Vamos a ganar otra pelea más y vemos si aquí corremos con la suerte de conseguir al dragón de que diga la llave y pasar a nivel 6 de una vez. Quiero ver ya cómo va a estar. Ah, miren, estos están los fuertecitos. Vamos aquí a dejarle un veneno. Vamos a usar otra furia. Para que se muera este dragón de arcaje, para que me los envenene. Y sea doble lo que se les va a bajar. Lo que muera bien. Este, vaya, no le haces nada, Ares. Es una vergüenza. Bien, entonces aquí no puede ser que me va a salir en el último, pero miren si sí lo voy a alcanzar a pasar. Yo pensé que al final no. Que sí, ya va a quedar bastante largo el video. De hecho, ya quedó muy largo ahorita. Van 18 minutos. Ni modo, va a quedar como en 21. Ah, pero atínale, cabrón. Este, vamos a ver. Bien, vamos a darles cuello a estos menes. De una vez con otra. Que igual no es necesario, pero que mueran rápido. No quiero que les queden ganas de volverme a retar. Ahí está, muere. Y muere. Aquí nomás eran dos peleas por lo que me acuerdo. Entonces va a ser más rápido. Usamos otra furia. Bueno, mínimo llegué a los 100. Es que aquí empecé, la verdad. No, nomás no puedo. Cuando tenía mi celular antes de que se me descompusiera. En ese sí se armaban 170 más. Uf. Sirve de algo, Ares, y aunque sea darle un power up a Hermes. Y bueno, ya. Ya estos menes ya van a morir. Ya solo es cuestión de que la infección haga su trabajo. Y bueno, sin mayores sorpresas, nos dirigimos por la llave.
del nivel 5. Y la última, ¿eh? Centro de resistir de rescacha. ¿Cuál será su dragón favorito de Otto? El que dice que conoció. Bueno, pues no sé. Bien, vamos a entrar al nivel 6 más para que le echemos un ojo. Ah, entonces bola de nieve va a ser el dragón de seguro. De las nieves le puso a salvo. Ah, vaya, entonces es esta. Pero a ver, mire. Pues así ahí tenemos el mapa. Le digo que creo que es el mismo de todos los años. Nada más porque no le. No sería otra reviso mis un video, porque tenía yo unos videos de estos eventos, a ver si sí. Pero bueno, pues ya estamos en el último. En el último nivel, nivel 6. Ya. Solo vamos por ese. Digamos que tuvimos suerte en los primeros, pero ahorita ya me ha salido hasta el final. Ya después solo voy por estas piezas que me faltan acá. Pero ahora ya que estoy en el nivel 6, espero que ya aquí me den 600 regalos por hit. Y bueno amigos, como ya quedó bastante largo, hasta aquí les dejo el video. Nos vemos yo creo que el domingo o lunes. Hasta la próxima amigos. Bye.